Es que te con tiempo, obviamente pensando después Recording del in progress. 2-0 y con el 2-1 de Costa Rica, que la eliminatoria estaba encerrada. Entonces, después la reacción del adversario, que cree, nosotros aún en la segunda mitad generamos una otra oportunidad que podríamos hacer gol y no lo hacemos, y a partir de ahí, pues, ellos terminan por hacer tres goles y nos eliminan, y vuelvo a decir, mi responsabilidad. Lo de Volpi es lo que es el portero del equipo. Tiene una historia en este club importante. Y obviamente que las personas después empiezan a pensar en un jugador como culpado, pero yo aquí, en especial hoy, todos somos culpados conmigo por delante. Siguiente pregunta, Eric Morales de Fox Deportes. Hola, profe. Buenas noches. ¿Sentiste que fue muy radical el hecho de hacer tres cambios de la primera a la segunda mitad, sacando a gente que estaba haciendo buen trabajo en esa primera mitad que lo dices? ¿Y cuál es la magnitud y si calificas como fracaso esta noche aquí en la Bombonera? No, obvio que es un fracaso, de eso no hay duda ninguna. Y yo no me voy como nunca, me escondo en estos momentos. Es un fracaso obvio, aún más trayendo la eliminatoria con ventaja de 2-1 de Costa Rica. ¿Por qué los tres cambios? Muy simple, porque Huerta tiene una pretemporada hecha menos de mitad. Maxi igual, por dos lesiones, Huerta ha sido operado y Maxi traía una lesión de selección y los estamos gestionando en esfuerzo y para tenerlos, para jugar en Monterrey, pues entendemos con el resultado que era importante hacerlos descansar y lo de Robert por lesión, no fue gestión, no fue lesión. Entonces, por ahí. Pero eso no justifica que el equipo se tenga eclipsado y desaparecido casi completamente en la segunda mitad. Es verdad que el adversario no ha hecho mucho para dañarnos, nos dañó lo suficiente con poco y nosotros pues perdimos la agresividad ofensiva que tuvimos en la primera parte, dejamos de ser verticales, gestionamos balón en vez de atacar al adversario, nos dimos a pérdidas de balón. A partir de ahí después el adversario empieza a marcar, gana creencia, cree más que nosotros y terminamos por perder la eliminatoria. No, estoy de acuerdo contigo, es un fracaso, obviamente. Siguiente pregunta, Adriana Maldonado de ESPN. Profe, buenas noches, un gusto Hola. saludarle. ¿Qué se habla en el vestidor después de una eliminatoria así? Y si a esta altura, ya con el torneo local y Concachampions, hay un tipo de preocupación en el cuerpo técnico, en el vestidor, por los errores defensivos que están costando partidos. En este momento no se habla nada, porque no es momento para hablar. Estamos todos calientes y creo que tenemos que tener, en primer lugar, yo, la frialdad de estar aquí, dando la cara como líder del grupo, pero no hablar nada hoy y hay que hablar, obviamente, mañana y a partir de mañana sobre lo que pasó. Y se pierde una competición que nos ilusionaba mucho de esta forma, increíble, pero se pierde. Entonces, a partir de ahora, mirar para el campeonato, cerrar fuerzas en el campeonato y poco más. En este momento no hay mucho más que hablar, que no sea una noche donde el equipo hace una primera mitad muy buena, que puede encerrar la eliminatoria, no la encierra, o parece que está encerrada. Creo que toda la gente que estaba en el estadio pensó que con 2-0 la eliminatoria está encerrada y después pasó lo que pasó. Entonces, ahora a tener cabeza fría, no hablar en este momento porque no es momento de hablar, es momento de reflexionar y a partir de mañana hablaremos. Siguiente pregunta, Javier Rojas de TUDN. José, buenas noches. Quería preguntarle, el técnico del Herediano hablaba sobre lo mental, lo que cambió su equipo de lo mental para el segundo tiempo. ¿Cambió también en lo mental el Toluca para el segundo tiempo? Si pasó por actitud esta actuación de la segunda mitad. Y preguntarle, ¿qué cambiará a partir de esta noche, este golpe tan duro? ¿Qué cambiará
en la gestión, en la forma de trabajar, en la forma de explorar el equipo? Gracias. Bueno, lo mental no tengas dudas, porque hubo un equipo que perdiendo 2-0 ha creído mucho más que el otro. Pero no fue por falta de aviso de mi parte en el entretiempo, hablando con los jugadores y decirles que quería más. La forma de respetar a un adversario, respetar a ellos mismos, a ellos propios jugadores, es querer más y llegar y hacer más goles. Esa es la forma que tenemos y aún más en este escudo y en este club. Así, yo he sido muy claro, hemos hecho algunas correcciones. Obviamente hicimos descansar Max y Huerta, el tema de Robert también por lesión, entonces tres cambios, pero ya ha pasado en el campeonato. Ya ha pasado yo hacer tres cambios de una vez, cambios a los 20 minutos, el equipo cambia, mejora. En este momento no mejoró, no mejoró y vuelvo a repetir, ellos saben, no fue por falta de avisarles que quería más, como siempre quiero más y como siempre ellos tienen que querer más cuando están en un escudo con esta historia y con este peso. Entonces, los he avisado, cuidado, cambios, estrategia, mantener lo que estábamos haciendo. Incluso les he dicho que el adversario podría arriesgar un poquito más. Y a partir de ahí, jugar, jugar. Yo he hecho mi parte, la parte de mentalizarlos, la parte de los cambios, ya he dicho que los asumo yo. Porque pensé, y el error es ese, pensé en el partido de Monterrey y ahorrar esfuerzos de los jugadores que no tienen la pretemporada igual a los otros. Nada más que eso. Entonces, error de pensar en dos partidos al mismo tiempo. Y lo asumo totalmente. Después, me has preguntado qué cambia. No, el palo es muy duro. Eso no hay duda. Para todos, para todos. Aún más de la forma como fue. Llegas un momento, estás ganando 4-1 la eliminatoria. Y por lo tanto pierdes por goles sufridos fuera, en casa, perdón. Entonces, es un palo muy duro. Hay ahora que ver qué capacidad tiene esta gente ahí dentro de dar la cara y dar respuesta. El partido que viene con Monterrey es el líder del campeonato. Es un partido muy difícil, pero es un buen momento para dar la cara y dar una buena respuesta a la afición. A la afición que está obviamente triste, molesta con nosotros. Yo vuelvo a repetir, asumo yo esa situación, porque este camerino ya me ha dado muchas pruebas de reacción, de buena reacción. Entonces está ahí, próximo domingo, partido durísimo contra el líder en su casa, a ver de qué material somos hechos como equipo. Y que querías que pasase para reaccionar, no queríamos, obviamente. Es como he dicho, es un fracaso. Pero tenemos que, esto pasa en el fútbol y los grandes reaccionan de inmediato, es lo que tenemos que hacer.